Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta primera semana de Cuaresma en que hemos sido invitados a vivir la alegría de vencer nuestras tentaciones, la terminamos con un llamado a pertenecer a Dios cumpliendo su voluntad. El Señor nos invita a amar y amar a todos, hasta los enemigos, hasta lo que nos hacen mal, hasta los que nos persiguen y calumnian. Qué difícil es esto, pero esta es nuestra vocación, el amor. Cuando nosotros gozamos el amor de nuestro Padre, podemos amar a todos como hermanos, aunque hay hermanos muy difíciles. Tenemos que escuchar el llamado del Señor Jesús a que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Sean pues perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Tenemos que mejorar nuestra relación con todas las personas, inclusive con los amigos tenemos que mejorarla y con los enemigos también, con aquellos que nos hacen bien y con aquellos que nos hacen mal, con aquellos que hablan y nos apoyan y con aquellos que nos critican, persiguen y calumnian. Tenemos que mejorar nuestra relación, tenemos que aprender de Jesús, amar a nuestros hermanos para que nos parezcamos a nuestro Padre. Porque si amamos a los que nos aman y saludamos a los que nos caen bien, ¿qué hacemos de extraordinario? Es decir, para ser perfectos como nuestro Padre Celestial, hay que poner el extra del amor, y preguntarnos cómo haría Jesús las cosas, cómo trataría Jesús a las personas. Tenemos que mejorar nuestra mirada y nuestra actitud para con el hermano. No hay que mirarlo como aquel que es enemigo y condenarlo. Hay que mirarlo como hermano. Tenemos que mejorar nuestra mirada y nuestra actitud para con el hermano. Cada día será entonces un reto para parecernos a nuestro Padre, que hace salir el sol y caer la lluvia para todos. Nuestro corazón tiene que ser para todos. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa merecemos? Mis queridos hermanos, todo esto que nos pide el Señor no es fácil, pero es lo único que vale la pena, ser como nuestro Padre Celestial. Así que alegrémonos y esforcémonos cada día a ser como nuestro Padre. Este es nuestro gozo, este es nuestro reto, pero también es nuestra identidad y nuestro orgullo, parecernos a nuestro Padre, amando a todos nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, ánimo, nuestra belleza, nuestra riqueza y nuestra alegría es ser como nuestro Padre Celestial. Paz y bien, y seamos los mejores hermanos, dando el extra, poniendo nuestro corazón extraordinario en lo ordinario de nuestra vida. Mejoremos nuestras relaciones, nuestra mirada y nuestras actitudes para con los hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Paz y bien.